Muy buenos días, eh, bien recibido. Eh, la victoria avanza y, y avanza ahora a pasos agigantados. Eh, hemos comenzado el 2022 con, con una línea de, de poner en marcha muchos de los proyectos que veníamos trabajando en, en los últimos años. ¿no? Prácticamente desde que entramos pues veníamos trabajando intensamente en, en proyectos que ahora empiezan, empiezan a, a, a ver la luz. Empieza a irse muchas, muchas palas, empieza, empezamos por desgracia también a tener que cerrar calles para poder realizar esas obras que generan molestia pues, tanto a los vecinos como a, a los comerciantes, a los cuales le quiero pues, aprovechar tus cámaras para pedirles eh, disculpas, pero entendemos que, eh, que para poder realizar esas obras es necesario cortarlo. Ya seguramente eh, intentaremos que sea el menor tiempo posible, eh, pero entendamos que siempre es para, para mejorar nuestro pueblo. Pues contentos porque creo que a través de la firma de ese convenio eh, marcábamos un momento histórico. Nunca en la historia de la Victoria de Santejo habíamos recibido tanta financiación externa para eh, mejorar las infraestructuras sociosanitarias de, de, la, de la Victoria de Sentejo. Esa firma de ese convenio, que como te decía antes, veníamos trabajando ya desde hace algún tiempo porque primero tuvimos que eh, licitar todo lo que era la redacción de, de los proyectos. ...para poder presentárselos a, al Cabildo de Tenerife y, y firmar ese, ese convenio... ...nos va a permitir, por un lado, terminar ya la residencia de mayores... ...un proyecto... ...que lleva más de una década eh, cuando se inició lo, los trámites... Y, ...y no se había podido finalizar... Eh, ...y también va a permitir pues... Eh, poner en marcha la segunda fase de la mini residencia de la Vera. Eh, actualmente era lo que era la escuela unitaria de la Vera que estaba en desuso. La hemos convertido en una mini residencia para seis plazas y lo vamos a ampliar a 12. Y, y por último, a lo largo de los primeros, años, primeros meses del 2023, comenzaremos con la ampliación del de tan esperado eh, centro ocupacional que es un recurso que tiene actualmente 46 usuarios de toda la comarca, incluso del municipio de La Orotava, y que con esta ampliación que, que va a suponer en torno a un millón de euros, millón cuatrocientos eh, si sumamos lo que va a ser también el aparcamiento de dependencia, eh, va a permitir también el aumento de plaza. Actualmente los chicos y usuarios y usuarias del centro ocupacional están en un espacio que ya se encuentra pues limitado, bueno, auxiliamos del pabellón municipal de deportes y también de lo que es el Parque el Pinar, pero con esa ampliación que, que ya lo pusimos en conocimiento días pasados a los, a los padres y familiares, eh, eh, pues cubrimos otra de las demandas históricas de la Victoria de Centejo. La Victoria siempre se ha caracterizado por ser un municipio eh, muy social, tenemos muchos recursos, otros de carácter eh, privado, como quiero ser como tú, que es otra, o, o también tenemos eh, cedidos pisos a, a AFE para salud mental, eh, y por lo tanto, yo creo que con estos dos, casi 2,5 millones, lo que vamos a dar es un, un impulso eh, necesario eh, a la victoria de Centeno en materia de, de dependencia. ¿no? Eh, agradecer al presidente del Cabildo y a la, y a la consejera como se los dice saber en el día de la firma, pues la sensibilidad, porque siempre tuvimos un cabildo sensible a las peticiones históricas que formulábamos. ¿no? Le decíamos, eh, Pedro, tenemos que conseguir que la residencia sea una realidad, que nuestros mayores no tengan que trasladarse a la isla baja, que sus familias no tengan que ir a la isla baja para visitarlo, que podemos tener los recursos en la victoria de Acentejo, y así lo han, lo ha entendido el presidente. Por supuesto, yo creo que eh, el presidente, eh, su condición de alcalde durante muchísimos años ah, hace que tenga una visión municipalista muy importante y sobre todo creo que, que le ha dado un, un realce a los municipios más pequeños, que en los últimos años o épocas atrás teníamos una situación complicada para podernos eh, poner por lo menos a, a, a la vanguardia o a la altura de los municipios que, donde más se invertía, ¿no? principalmente en área metropolitana. Eh, yo creo que el, go el gobierno del Cabildo lo ha entendido bien, ha entendido que hay que repartir los fondos de toda la isla en todos los municipios. Eh, los municipios pequeños no nos podemos despoblar, tenemos que tener los servicios eh, necesarios para, para prestárselos a nuestros vecinos y vecinas, y, y prueba de ello es que todas las políticas se han tenido en cuenta a, a los municipios pequeños, con un reparto equitativo que es, que es similar al que adopta la, la Federación Canaria de Municipios cuando negociamos con el Gobierno de Canarias la, las diferentes ayudas. Sí, yo creo que hemos visto con este gobierno que, que el norte existe. También es cierto que hay que, que ser muy insistentes con ellos, a pesar de, de, de ser compañeros de, de partidos, hay que estar tocando la puerta, hay que estar presentando proyectos y en ese sentido no nos hemos dormido. Eh, creo que es fundamental el tener documentos que permitan después presentar proyectos, ideas que se reflejen también numéricamente a la hora después de, de, el cabildo o, o desde otras instituciones supramunicipales poder financiar. Eh, el trabajo que, como hablábamos antes de, de esos 2,5 millones, fue un trabajo previo de redacción de proyectos. Cuando ten, tuvimos todos los proyectos en la mano, o sabíamos sea, cuatro o cinco ideas que podíamos poner en marcha, es cuando tocamos la puerta del cabildo y le dijimos, mire, necesitamos esta realidad yo creo que ahora la isla está equilibrada eh, creo que en términos generales tú nombras bastante un, un municipio de otro color político y creo que en términos generales se está se está buscando el equilibrio inversor en toda en toda la isla de Tenerife lo que no puede ser es que eh, los alcaldes nos enfrentemos unos a otros eh, por, por, por cantidades económicas. Eso creo que, que nunca había pasado eh, y creo que, que es un grave error. Yo creo que el norte tenemos que, en este caso, tenemos que ir más unidos que nunca para, para conseguir objetivos. Nos falta mucho camino por recorrer. Creo que un buen punto de encuentro ha sido el criterio de unificación de todos los eh, eh, ayuntamientos o pueblos con la ciudad de la justicia en el, en el, en el norte de, de Tenerife, con independencia de que el municipio se pueda... Eh, ...colocar eh, en unos u otros... ...y creo que esa es la línea ¿no? ...para también conseguir... ...pues un muelle, de, un muelle de, en el puerto de la Cruz en condiciones... ...porque al final si todo el, el norte crece... Eh, ...también eh, todos los municipios que pertenecemos a ese norte crecemos... ...yo creo que eso lo ha entendido muy bien el sur de la isla ¿no?... ...el sur de la isla se ha entendido que no hay, no hay, no hay colores políticos... ...que hay unas necesidades comunes que hay que, que resolver y creo que esa debe ser la, la línea que también adoptemos en el Norte para conseguir pues, pues esos proyectos, que el Norte no se genere una despoblación y que, y que tengamos las mayores infraestructuras, mayores beneficios, mayores empleos en una situación complicada como la que vivimos y que la que vamos a, a seguir sufriendo en los próximos meses con esta, con esta guerra. Eh, en definitiva, eh, la unidad siempre conduce a mejor camino. Bueno, no vamos al ritmo que nos hubiese gustado, vamos a un ritmo un poquito más lento, pero pero va. va. Va, yo creo que a lo largo de los próximos meses ya podremos tener el primer parque para perros del municipio, en una zona que era un auténtico vertedero, que se puede ver en el Google Maps como, como estaba aquello lleno de, de, de todo tipo de desperdicios y, y tomamos la decisión de que la zona baja del municipio se merecía también un espacio verde, un espacio de ocio para, para los vecinos de aquel entorno y para los vecinos de toda la isla o que, no, no, o que no nos visiten, vamos vecinos del de resto del municipio o de toda la isla isla y, y a raíz de eso pues fuimos dando, dando paso y actualmente ya tenemos pues delimitado esa primera zona que va a ser el, el parque para perros se está poniendo ya lo que es toda la, la, la reja que va a delimitar el parque de la zona la zona peatonal de la zona verde y, y nosotros esperemos que a lo largo de los próximos meses ese, ese proyecto avance un proyecto mucho más ambicioso porque estamos hablando de una finca de 28.000 metros cuadrados donde queremos pues tener, delimitamos con lo que es la autopista y queremos crear un cinturón verde, queremos crear un, un, bosque, un bosque productivo. Eh, Llevará la parte también de, de las composteras, eh, compostaje comunitario, que es un proyecto que estamos intentando poner en marcha también con el Cabildo de Tenerife. Y, y después, pues eso, una zona de, de ocio y esparcimiento para, para todo el mundo, con su parque infantil, con su zona de, de calistenia, con, con sus paseos. ...son zonas verdes, etcétera, etcétera, ...o sea, un lugar de, de encuentro familiar... ...y de disfrute para, para todos y todas... ...aquí yo va cogiendo forma sí... ...cuando fuimos era el, el arranque... ...el arranque nos dio algunos... ...nos generó algunos inconvenientes... ...sobre todo en alguna sesión... ...que lleva a confusión... ...pero por suerte ya hoy en día... ...van avanzando lo que son la creación... ...de los muros de piedra... ...de la de la, de la pista agrícola... ...hemos incluso podido negociar con el propietario... Eh, la entrada, sobre todo por Fuerte del Tanque, que va a quedar una entrada bastante amplia, que como te decía en aquel entonces, era un sitio de, de mucho caminar de los vecinos de la zona. Y, y cuando esté terminada, va a quedar eh, bastante, bastante bien, creo que en unas condiciones bastante aceptables, sobre todo pensando. Eh, pues en la gente que camina, pero sobre todo en los, en los agricultores del municipio, que es para los que también eh, está enfocada esa pista, ¿no? Para mejorarle la, la accesibilidad y las condiciones de, de acceder a su, a su terreno para el cultivo principalmente de, de la viña, ¿no? Ya veo que te conoces el municipio, veo que sí, ya vas ubicándote perfectamente claro. en, el, en el municipio, eso está bien, ¿no? Así es, eso es lo que intentamos pretender, que, que se conozca la victoria de Acentejo, como dice nuestro cartel de entrada al municipio, descubre la victoria de Acentejo, porque tenemos mucha, mucha belleza, mucha gastronomía, buen vino que sale de esas parras. Sí, claro. ...que es necesario pues facilitar a los agricultores las pistas agrícolas para generar un buen vino y, y, y tenemos obras. Eh, en la zona centro, pues prácticamente tenemos tres grandes obras. Una es el comienzo del auditorio, otro es la ampliación de la biblioteca y otra es la terminación de la residencia. La biblioteca va a un ritmo ahora bien, porque, como bien decía tuvimos un inconveniente con, con la empresa anterior, tuvimos que rescindir el contrato. Eso, desde el punto de vista administrativo, eh, es bastante complejo, porque lleva incluso dictamen del Consejo Consultivo. Y, y ahora la, 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 hicimos nueva licitación, eh, tenemos a una, a una nueva empresa, bastante número de trabajadores, algunos de la Victoria de Santejo. Claro, ¿Como alcalde tampoco es eh, obligar a que contraten a…? No, pero bueno, siempre reco recomendamos, ¿no? siempre recomendamos que, que sería interesante que hay una lista de desempleo importante, que hay muy buenos profesionales en materia de construcción sí, en la Victoria de Santejo sí, y por lo tanto que se pueden valer de, de los vecinos de este pueblo para mejorar también las instalaciones. Cuando creamos obra pública también lo relacionamos con el empleo. Y como te decía, va, va, va bien, va avanzada eh, y esperemos que a lo largo de los próximos meses pues, pueda ser una, una realidad. Ya están incluso trabajando en, en el exterior de, de fachada, eh, están colocando acometidas, dando yeso. Así que de la última vez que pude visitarla con la dirección de obra me quedé bastante satisfecho de, del avance. Van a quedar una jaula eh, bastante aceptable de dimensiones, va a una gran sala de estudio, que ayer, por ejemplo, en el Pleno de Mujeres que celebrábamos una de las concejalas intervinientes nos planteaba de cómo iba esa obra, de la necesidad de ampliar horarios de biblioteca, y, y, y con esta nueva infraestructura no solo está enfocada para una biblioteca en términos, como siempre lo hemos entendido, sino lo que lo hemos enfocado es para, para un estudio de un universitario, de gente de formación profesional y también de opositores, porque eh, eh, durante este tiempo eh, quienes hemos estudiado nos hemos tenido que ir a municipios colindantes y va a quedar en una, una instalación yo creo que de primer nivel. Ahora estamos ya trabajando en lo que es la licitación de todo el mobiliario que, que va a llevar pues, pues esa biblioteca, que va a llevar la residencia de mayores y que va a llevar también la mini residencia de la vera, que, que habrá que dotarla y que no nos podemos dormir porque eh, lo que no sería de recibo es terminar la obra de la biblioteca sin el mobiliario para después no poder abrirla. ¿no? Entonces ya estamos trabajando también en ese, en ese campo. Sí, eh, es nuestro proyecto Estrella. Eh... Terminábamos, exacto, a finales del año pasado terminábamos la fase 4, que suponía eh, eh, resolver ya prácticamente la estructura intermedia y baja de, de ese edificio de tres plantas. Y a lo largo de ya de la próxima semana vamos a adjudicar eh, la parte superior, que es la parte de habitacional, donde hay que hacer la división del, de, la, de las propias camas. Y y, se conecta y, y, con otro edificio también. Se conecta en la parte intermedia, que es, en la, en la segun, por así decirlo, para entendernos todo, en la segunda planta. Está en es una planta superior que está perfectamente conectada desde, desde el punto de vista de accesibilidad con los ascensores oportunos, pero nos falta to sobre todo dividir habitaciones, crear baños y, y con todo lo que conlleva, ¿no? Porque al final tienes que poner sistema de teleasistencia individual en cada una de las habitaciones, los baños lo que sean. Exacto. Y y pero estamos contentos porque ese convenio que firmamos días atrás nos va a permitir pues terminarla y, y ponerla en, en funcionamiento. Así que eh, vamos a ver si ya le damos el último. el último empujón y a lo largo de, de este año. Pero si no hay ningún inconveniente, yo creo que podemos tenerla terminada este año. Sí. Sí. Todos los plazos indican que, que sería terminada este año. Lo que pasa es que podemos encontrarnos con algún inconveniente, como nos estamos encontrando, por ejemplo, en la Plaza de Santo Domingo. Que, que la empresa pues, no, no ha ido al ritmo deseado y que tenemos uno, un retraso y a los cuales los vecinos también hay que pedir disculpas porque esa obra tenía que estar, haber estado terminada ya hace unos meses y va a un ritmo muy lento y estamos buscando soluciones para, para evitarlo. Claro, pero, pero el vecino no entiende eh, cuando, cuando un ayuntamiento adjudica una obra a una empresa, entiende que el ayuntamiento como promotor tiene la... ...facilidades de poder echar a esa... Para entendernos todos... ...de poder echar a esa empresa rápidamente... No, ...exacto... ...en la administración pública... ...hay otra forma de actuar... ...que a veces... ...retrasa... Uh -huh. en ...lo que queríamos todos es... ...haber conseguido el dinero... ...y empezar esa la, obra... La, haberla, la haberla, terminado, uh -huh. ...haberla terminado ya... ...ponerla a disposición de, de los vecinos... ...y sobre todo de los niños... ...porque va a tener un sí. parque infantil... En, en, esa, ...en ese Santo Domingo... ...que actualmente no, lo, no, no ha existido... ¿no? Uh -huh. ...a lo largo de la historia pero es cierto que nos encontramos con burocracia, con problemas, con problemas administrativos, problemas técnicos que hay que ir resolviendo, que a veces son muy latosos en el tiempo. Eh, pero bueno, que yo creo que al final pues, le vamos a dar solución y, y la Plaza Santo Domingo saldrá adelante un poco más tarde de lo que teníamos previsto pero saldrá. Si en el año 84 se compra el cine a, a manos privadas eh, se adquiere por parte del ayuntamiento en torno a, a 13 millones y pico de euros de, de pesetas, perdón ah, ya estoy uno todavía, ya está en fase de euros 13 millones y poco de, fe, de pesetas, de las antiguas pesetas que en aquel, momento, 70, 80, que en aquel momento era un dineral, estamos sí, hablando no. del 84 ¿no? Y, y tuvo su funcionamiento, tuvo mucha vida, ahí, eh, Baile, todo. sí, fue un lugar de encuentro de muchos victorieros y victorieras, donde se conocieron, donde se formaron muchísimas familias, por lo tanto ahora ha habido una sensación de nostalgia después de, de derribar todo ese espacio donde... Es que no don, derribarlo de todas formas, no podía dejar la fachada nomás. Piense que llevaba 25 años cerrado. ...25, estaba en condición de arruina, ¿no? no hemos podido recuperar... ...porque si hubiésemos podido recuperar la estructura de aquel cine... ...el coste hubiese sido mucho menor y, y hubiésemos mantenido pues, pues todo el edificio. ¿no? Ahora, pues, desde hace ya algún tiempo, hemos procedido a la demolición... ...se está actualmente generando la demolición del edificio... ...vamos a hacer lo, lo, después los muros de contención, sobre todo de la vía... ...por eso actualmente está cerrada... Eh, por el peligro que pueda generar de desprendimiento, que algún vehículo pase y, y pueda caer a, a, al vacío y con las consecuencias que eso puede generar. Sabemos, como te decía antes, de los inconvenientes que, que estamos... ...están algunos vecinos padeciendo... ...sobre todo los que nos vienen a visitar... ...que conocían este circuito... ...para llegar a los huachinches y bares de, del municipio... Pero, ...pero bueno, vamos intentando que, que la gente vaya entendiendo... ...que hay otras vías, como es la propia Martín Corvo... ...que es Conexión Directa Callañate... ...y ya nos encontramos prácticamente en Hornos de la Teja... ...que es el lugar de encuentro, de ubicación... ...los garrafones vienen siendo el lugar de ubicación... ...para, para todo el mundo guiarse... ...pues subiendo desde General... ...por toda la, la vía del pabellón de deporte... ...donde está la, la biblioteca, donde está el centro de salud... ...donde está, pues todos los centros sociales que hablamos eh, ahora... ...pues es una vía directa que, que resolverá... Y, ...y contentos porque es uno de los proyectos... ...que arrancamos desde cero... Eh, ...pusimos en marcha el proyecto, el anteproyecto... ...para permitirnos la, la demolición de, de este cine... Paralelamente estamos llevando una modificación menor para permitir la volumetría, porque como sabes tenemos unas normas subsidiarias al 91 que nos impiden mucho desarrollo en el municipio, también nos impedía la volumetría de edificio. Y eh, a lo largo de este, de este mes de, de mayo, a principios de mayo ya nos llega el proyecto definitivo que es donde de cómo va, de quedar? Cómo va a quedar. Viene a ser muy similar. Eh, al anteproyecto, porque el anteproyecto es un, como la previa de, de lo que va a ser, pero ya el proyecto lo que va a definir exactamente es lo que lo que lo que va a ser, ¿no? La parte buena es que también tiene aparcamiento, ese edificio sí. va a tener aparcamiento subterráneo. Sí, así, sí, en torno a en torno a 50 plazas y y, y bueno, yo creo ¿Qué que no pensado en eso, porque hay otros que han hecho han hecho cosas y no hay aparcamiento. Sí, eh, y es lo que hablábamos ayer en el pleno de mujeres, ¿no? Todas coincidían, porque era un pleno de mujeres, de, de mujeres de diferentes ubicaciones de, de, del municipio, y todos coincidían en la necesidad de aparcamiento del municipio. Ese diagnóstico ya no lo daba el, el, el plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Donde dice que, que tenemos el doble de la media de vehículos que, que España. Entonces eso nos lleva a calles, llenas, a calles llenas, a retenciones, nos puede llevar a retenciones. Si no somos capaces de diseñar un municipio donde las salidas y entradas sean mucho más accesibles, nos vamos a colapsar con el paso del tiempo. Por lo tanto hay que pensar que todas las nuevas edificaciones vayan, vayan acompañadas de, de espacios de, de aparcamiento. ¿no? Y en esa línea estamos trabajando, ¿no? eh, sobre todo en Carretera General, donde queremos empezar a darle un cambio. La rotonda será una, una realidad, esperemos que a lo largo del próximo verano, eh, está a punto ya de salir a licitación, y, y buscando alternativas eh, en la Carretera General, que es donde predomina el sector comercial junto a la Pérez Día. Eh, pero ya creemos que, que salvamos pues, con los aparcamientos que encontramos alrededor, buscando esos suelos para, para generar bolsas de, de aparcamientos que permitan pues, que el comercio siga expandiéndose. ¿no? A pesar de eso, la victoria en la última etapa en el sector comercial eh, sigue creciendo y siguen apostando. Eh, yo daba un, un dato el otro día eh, en el sentido de que hemos aumentado 47 comercios y hemos cerrado 7, por lo tanto o sea, ¿se abre el de Victoria? muchísimo, ¿no? muchísimo, muchísimo. Yo creo que eso es una apuesta clara por, por, por el municipio, porque ven que el municipio va prestando o tiene un horizonte de futuro importante, ¿no? y, y otra de las actuaciones será la próxima compra de, de, la, de la casa que tenemos entre Carretera General y Tanque de Ánimas, ...que en la zona de la, de la pólvora para ubicarnos todo que está a punto de ser adquirida por el ayuntamiento y que después será demolida para generar un espacio ...un espacio más amplio en una zona importante del municipio. La mujer es primordial en, en la vida y, y también en, en la política, por lo tanto eh, nosotros dedicamos el mes de la mujer, el mes de marzo al mes de la mujer, pero también hacemos pues, un desarrollo por la igualdad en los colegios, durante todo, durante todo el año. Dentro del programa del Mes de la Mujer eh, eh, hay un montón de actividades y una de ellas es el reconocimiento a, a mujeres profesionales y a mujeres de la ciencia. Este año ha tocado a las biólogas y a las farmacéuticas, pero años anteriores ha tocado a las físicas y a las químicas y matemáticas y el año anterior a las médicas. Por lo tanto, yo creo que es, es poner en valor eh, y empoderar a la mujer. Eh, en este caso con una exposición que, que va a estar aquí todo el mes de marzo, pero que después será itinerante por los centros escolares. Y eso permite que, que los más pequeños, las más pequeñas, se reflejen en, esa, en esas mujeres y vean eh, el potencial y el futuro que pueden adoptar todas esas mujeres. También hicimos homenajes a las mujeres políticas de la Victoria de Centejo. Eh, hemos tenido a lo largo de la historia pues, una, una alcaldesa, que también fue consejera del Cabildo. Actualmente tenemos a una consejera de Cabildo, Victoriera. Hemos tenido muchísimas concejalas. Tengo la suerte de presidir la corporación con mayor número de mujeres de la historia. Actualmente hay más mujeres que hombres en la corporación municipal. Es un dato muy positivo. Así va, así va Claro que sí, comparado, comparado a, a cómo veníamos de, de esos años, que ellas nos contaban muchísimas anécdotas, aunque siempre en términos generales manifestaban que se sintieron muy, muy respetadas y muy aceptadas en la vida política y que participaron activamente. Reflejos del pueblo que tenemos, de su enorme participación en la, en la vida política. Y hoy, por ejemplo, hoy viernes están de excursión, se han ido para, para el sur de Tenerife, 80, 80 mujeres, y están disfrutando de un día de, de ocio que, que es más que, que merecido. Junto a eso, mañana tenemos también lo que es... Eh, la presentación de un libro de nuestra poeta victoriera Elsa Hernández Baute, lo tendremos en el salón de actos, y ha sido un, una serie de, de actos, de actividades durante todo el mes intensa y que todavía nos queda un largo, un largo recorrido. Así que la victoria de una apuesta decidida y real por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y, y los. No solo decimos boquilla, sino que lo intentamos trabajar y, y, y desarrollar en todas las acciones que mm, realiza el ayuntamiento, pues entendemos que el área, el área de mujeres, el área de igualdad, es un área transversal a, a toda la realidad administrativa de, que tenemos en marcha día a día.